Como parte de las obras de regeneración del centro histórico, inició la construcción de lo que será un nuevo centro comercial, el cual se ubicará en el cruce de las calles Carranza y Niños Héroes. Cabe señalar que este centro comercial tendrá un estacionamiento de 3 niveles con capacidad para 100 automóviles. Esos trabajos se realizan con la participación del gobierno del estado, así como con la iniciativa privada, y vendrán a complementar las obras que se realizan en la avenida Carranza con la ampliación de banquetas, eliminación de estacionamientos y el mejoramiento de las fachadas. Luego de varios años, por fin se le dará una utilidad a este espacio y, de acuerdo al proyecto original, se establece que será a finales de año cuando la obra quede concluida. Fue durante la administración del gobernador Patricio Martínez García cuando el gobierno del estado adquirió este predio, en el cual se ubicaban una serie de fincas deterioradas, por lo que el gobierno procedió a su adquisición a fin de mejorar este espacio. 12 años después, el gobierno del estado dará continuidad al proyecto con la construcción de un nuevo centro comercial. Este proyecto, que se lleva a cabo por etapas, también contempla la construcción de lo que será un museo en el otro espacio ubicado en la avenida Niños Héroes y Carranza, donde ahora es un estacionamiento de empleados de gobierno del estado. Además de esto, se contempla la construcción de la Plaza del Mariachi, a un costado de lo que es la Plaza del Ángel. Con imágenes de Gabriela Chacón, información de Miguel Ángel Silva, El Diario